Hola Ruth. Buenas tardes, Ruth. Ruth, con todo respeto, ¿me podrías escribir al privado, al WhatsApp? Quiero que me mandes la imagen de tu avance para reportarlo el sistema. Porfa.
1, 2, 3, probando, ¿me oyen? Todo Bien. claro, Nelson, todo claro. Ah, vale, gracias. Es que hay que probar como a ver, hay otras cosas. Gracias, sonido 1, 2, 3. Sí, gracias. Bueno. No me veo. Háblanos. Muy bonita la sala de su casa, muchachos. Estar comiendo, hombre. Ahí estoy lo que está diciendo. Está bonita la sala de su casa. ¿Brenda tiene baby shower o cumpleaños? ¿O es colección de Mario Brothers? Muy bien. Ah, Es una colección, ¿verdad? es del club de fans Ok, ya pues de tenemos Mario Bros. tenemos las mismas aficiones. Yo tengo de Star Wars y de Hot Wheels. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio, jóvenes jóvenes aún, ¿verdad? A continuar con el curso de Excel básico, donde en esta ocasión vamos a aprender el tema de las referencias relativas y absolutas. Solo antes de comenzar, los respectivos anuncios, los anuncios parroquiales para que estemos en sintonía, ¿verdad? Por ahí le estamos dando seguimiento a la plataforma y veíamos que hay algunos compañeras y compañeros que no les aparece la nota. En el caso de una compañera, nos hemos dado cuenta que se están conectando a otra plataforma. Así que, por ejemplo, les voy a presentar pantalla. Por el momento, tengo como a dos o cuatro compañeros y compañeras que no me aparece su nota, digamos, por el caso del ejemplo de Donnie, en el caso de Lenda, Nelson, Roxana, Ruth, Salvador y Wendy. Si en dado caso no lo han hecho, pues traten de avanzar, como les decía, las tres uni las, la unidad número, la sección 1, y si no, validen que se estén conectando en la plataforma, en el link de la plataforma correcta. Por Una ahí, compañero, consulta, ingeniero. dime. Eso que ese quería preguntarle, porque cuando entramos al aquí al a la aquí a la al están las clases, nos aparecen dos. Bueno, a mí me aparecen dos entradas, una con fecha de diciembre y una más reciente, porque yo ahí ya lo envié, hice el examen y ya lo envié. Sí, pero tú creo que estás completo, Nelson. Quiero ver. No, no. ¿Dónde está Nelson Chávez? Vaya. El link al cual que se tienen que conectar ya lo envió nuestro coordinador, que ahorita se lo voy a compartir. Lo envió nuestro coordinador para que ustedes se puedan meter a este link. Se los voy a copiar aquí en el chat del Zoom. Y una y porque no entra la dirección y para ver a dónde es que entra usted, porque a mí me Aquí está, parece. mira. ¿Logra ver mi cuadro de chat? ¿Logra ver mi cuadro de Sí, chat? Ah, pues sí. esta dirección que está aquí, tú dale clic y ahí metes tu usuario y tu contraseña.
Porque yo tengo una que se llama, que está aquí arriba, no sé si la logras ver, que dice inglés corporativo, net, etcétera, etcétera. Pero el de ustedes, si ustedes notan, dice anda. Entonces, ustedes entran a ese link, hacen todo lo que han estado haciendo y quizás probablemente ustedes trabajaron con inglés corporativo en un curso anterior, ¿verdad? Por eso que lo registra. Lo mismo me pasó a mí en el inicio, que me metí a un curso pasado, pero las cosas han cambiado. No sé si me valían, porque yo creo que en el caso de Ruth y Nelson, por ejemplo, que son casos que ya me lo reportaron. Eso es lo que ha sucedido, pero no sé, los demás ya me aparecen, miren, ya me aparece Tatiana, me aparece Teresa. Regáleme un minuto, ingeniero, por favor. Dime, dime. Le saludo a Victoria, de parte de Hola. Inglés Corporativo, para Ah, los dime. que están confundidos, les explico, ¿verdad? La plataforma educativa, primero tienen que revisar en su correo, porque algunos que van en cero, que puedo observar ahí, puede ser que no me han activado la plataforma. Al correo electrónico les debió caer una invitación de activación de cuenta. Le van a dar el botoncito y nosotros les enviamos un mensaje por WhatsApp, también por correo electrónico, en donde está indicado que ustedes deben ingresar con el correo que brindaron y la contraseña genérica que es 12345. ¿Han seguido esos pasos? En el caso de usted, Sí, caballero Nelson. todo eso lo he hecho. Y aún así, y le sale el curso, le sale el curso Excel. Sí, Pero no. he estado viéndolo y todo, leyendo, pero cuando mandamos la respuesta dicen que no aparecen. O sea que usted ha trabajado, pero no sale reflejado su progreso, a eso se refiere. Correcto. Ok. Y yo creo que los mismos también, otros compañeros. ¿Quiénes Usted por son eso. las otras personas que tienen ese mismo problema, como el caballero Nelson, para identificar el por qué no sale reflejado su progreso? Perdón, Victoria. Hola. Don Donis. Lo que sucede, ¿Tú Victoria, es que también? ahí yo sí le reflejo el progreso, pero no en mi control. Comprendo, ingeniera. Entonces, vamos a verificar por qué a usted no le sale eso. Vamos a verificar individualmente cómo es que van ellos. En el grupo de WhatsApp se les estaría notificando, ¿verdad? E individualmente, ¿cuál es el progreso que llevan? Ahorita deben cumplir, ¿verdad? Con la sección 1, la primera semana, entonces ya debe estar completo. Entonces, en el transcurso de esta tarde verificaríamos eso, el progreso. Si ustedes están siguiendo los pasos que yo les acabo de indicar y que el ingeniero les acaba de decir, Ya me aparece. ahí es el problema, ¿verdad? Debemos verificar individualmente el por qué. Si ya ingresaron, les sale el curso y activaron cuenta, tendría que salir allí su progreso, ¿verdad? Entonces, vamos a tomarlo en cuenta y vamos a notificarles en la tarde el por qué no les está saliendo y corroborar, ¿verdad? Si están ingresando con el correo adecuado y la contraseña. Entonces, eso lo haríamos con los participantes que no les sale reflejado el progreso, ¿ok? Gracias. Bueno, Gracias. Ruth, ¿tú cómo hiciste? hola. Pareces, mira, Ruth. Hola, ¿me escucha? Sí, dime. Ok. Sí, me envié por correo el link y ahí accedí. El Y link que él ahí. mandó. Ahorita se los acabo de enviar a ellos. El link que él mandó. Sí. O sea que tú te metiste al link que mandaron a WhatsApp, ¿verdad? Y ahí nace la información. Sí, correcto. Y Entonces, lo más de hecho, seguro es ahí que sí me anden en la. aparecía. Sin nota. Ajá. Pero ahora Okay, bueno, ya tengo entonces lo nota. solucionaste fue metiéndote el link que mandó Jonathan y ahí te solucionó, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, yo creo que andan Gracias. trabajando en una plataforma que no es el link correcto, Nelson. Validen eso si gustan Ya al se los final de envía la a clase. ellos. Gracias. Gracias, Ruth. Ok, estaremos pendientes también con usted, caballero. En la tarde le vamos a notificar también por si para corroborar que se está ingresando en el enlace correcto, don Nelson. ¿Ok? Gracias, sí, gracias. Bueno. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos dándole seguimiento. Como les digo, yo con todo gusto les apoyo. Cuando tenga el espacio, yo me reviso. Pero yo creo que ya la mayoría ya ha estado trabajando. Miren, los felicito en realidad. Créanme que son uno de los mejores grupos que he tenido.
participativos, responsables con sus tareas, con la plataforma. Basta nomás darle uno o dos jalones de oreja para que ustedes se orienten o se alineen, como dicen, ¿verdad? Entonces, muy bien, sigamos así y van a ver cómo sacan provecho para estos cursos. Bueno, voy a pasar lo tradicionalismo, ¿verdad? La lista de asistencia. Y luego aperturamos el nuevo tema que vamos a desarrollar. Donnie Rodríguez, siempre bien vistoso con su boina, ya lo vi. Amy Lisset. ¿Dónde está Amy? Amy, ah, ya la vi. Imer Oswaldo Escobar, don Imer, acá está. Isis Guadalupe. Isis Lala. Sí, por ahí la había visto. Ahorita, ahorita. Aquí. Gracias. Ando trayendo el café. Don José Ángel, ok, Isis, hola. Don José Ángel. Lenda Mabel. Lenda nos está enseñando su colección. Luz Estela, mi Luz, ahí está. Marta Florencia. Ahí está. Martita, ¿dónde está? No la veo, no la ubico. De anaranjado. De anaranjado, ¿verdad? Marvin Alexander. Ya ven, como no me memorizo sus rostros. Marvin Granadeño. Nelson Enrique, don Nelson. Rolando Alvarino, don Alvarino. Roxana Elisa. Roxana ya está por acá. Ruth Esther está presente. Tatiana igual. Teresita ya la vi, que anda con un nuevo look, ¿verdad o no? Ese mismo Teresita, sí, ¿verdad? Wendy Joana, por ahí está. Y Jessica Claribel. Como ya es viernes, Teresita, ya estamos ahí arreglándonos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Por ahí les mandé a los archivos, espero que lo hayan recibido, por favor, para que lo tengan a la mano. Y vamos a hablar un poco de las referencias. Claro, con gusto, Linda, yo te ayudo. Vamos a hablar un poco de lo que son las referencias relativas y absolutas. Ahorita ustedes ya han dominado el tema de los tipos de datos, cómo personalizar un dato, cómo manejarse. En las diferentes páginas de Excel, como para poderlas configurar, como poder saber una vista previa, como tener irse visionando, ¿verdad? E ir explotando la creatividad de manera de que cuando ustedes creen un cuadro, vayan pensando en diseñar un cuadro para que les permita manejar la información y visionando de que les vaya a caber dentro de una hoja tradicional de tamaño carta, que es lo más usual que nosotros utilizamos. O en todo caso, si se extiende más de una hoja, cómo poderla configurar de tal manera que se vea presentable. Entonces vamos a aprender algo que nos va a abrir mucho espacio para el tema de cuando estemos manejando lo que son fórmulas y por ahí unas aplicaciones laborales como pueden ser la base de datos, manejando los conceptos a técnicos, porque para mí el concepto técnico debería ser cuando nosotros creamos una base de datos, la base de datos, los formularios, los reportes, las consultas, todo eso que veíamos en programación cuando estábamos en la universidad o en el colegio. El objetivo para este caso, para esta sección, va a ser aprender el uso de referencias, ¿verdad? Para que sea un preámbulo para el manejo de las fórmulas, ya lo vamos a ir aprendiendo. Y así automatizar o facilitar un poco lo que es la parte del trabajo. En el caso de las referencias absolutas, muchos destacan cuatro tipos de referencias. Yo destaco seis, ¿sí? Más que todo lo destaco no como referencia, sino que como concepto básico que nos permite la manipulación o el manejo de datos de una manera más fácil. Hay uno que yo le manejo, que es el tema de transponer. Transponer para mí, o cuando uno le dicen jala los datos, le dicen en Excel. Ya vamos a ver el ejemplo. Que uno cuando jala los datos o transpone, prácticamente al jalar, usted se lleva en cuenta o se lleva en el camino fórmulas, formatos, referencias absolutas, referencias relativas, y no está repitiendo una acción o una operación por cada celda.
sino más bien usted identifica que lo que ha creado en esa celda, el argumento o la sintaxis que tiene en esa celda, es similar a las se va a realizar de manera similar para las diferentes filas o columnas que va a ir manejando. Entonces, cuando se cumple esa condición, que lo que ha manejado en ese argumento en la celda va a trabajar de misma forma para la fila 1, para la fila 2, para la fila 3, sencillamente usted arrastra o transpone o jala la información a las diferentes celdas. Ya vamos a ver un ejemplo para que me logre explicar mejor. También tenemos la parte de igualar datos en celdas u hojas, lo que veíamos ayer que se conoce técnicamente como vincular celdas, de tal manera que esa información le permita a usted ahorrarse tiempo de digitación. Por ejemplo, le voy a hacer una estructura por acá. Cuando ustedes manejan la parte de Excel, ustedes deben de manejar por lo menos tres tipos de eventos, ¿verdad? Lo que son la base de datos. O podemos manejar cuatro. Miren, les voy a poner acá, les voy a poner cuatro eventos, ¿sí? La base de datos, lo que yo le llamo a veces la parametrización. Ya les voy a explicar esa parte. Vamos a ver lo que son los formularios. Y vamos a ver lo que son los reportes. Por ahí, si usted quiere ser un poquito más técnico, queda de manera opcional lo que son las consultas. Entonces, ¿qué sucede? Mire, ¿qué sucede? La parametrización es donde usted va a colocar toda aquella información que se vuelve como estándar. Por ejemplo, que usted tuviera una base de datos donde va a ir a acumular toda la ficha técnica laboral de un empleado, desde su código de empleado, desde su nombre, su dirección, su teléfono, número de emergencia, puesto funcional, salario, etcétera, etcétera. Ahí va a caer toda esa información en la base de datos. Y ahora todavía con la nube, sí, con la nube se vuelve más fácil porque desde un celular, como les decía, yo vengo de un proyecto que con un simple formulario de Excel, de Google, perdón, agarraban su celular los técnicos que andaban en la calle y me mandaban toda la información y después hasta 15 o 20 personas procesando la información en el momento y nos hacíamos más eficiente y más rápido para entregar los resultados. Entonces, desde una nube podemos mandar la información en la base de datos. Acá vamos a manejar toda la información que necesito tener estándar. Por ejemplo, los códigos de los empleados. Yo solo digito el código y ya me aparece todo el nombre del empleado. Luego, los formularios es donde usted ingresa la información que va a llenar con la base de datos, ¿sí? Es decir, usted llena la información y cae la base de datos. ¿Cuál es el objetivo de los formularios? De que usted no configure fórmulas, de que no borre datos, de que mire que me equivoqué y sin querer. Entonces usted viene y le crea un formulario y le dice, mira, basta que pongas tu código de empleo y ya no necesitas tu nombre. O que busques tu nombre, le des clic. Posteriormente pongas la información que tengas que poner sin estar desconfigurando los reportes, porque esa es una ventaja de Excel. Si usted no llega a un nivel de programación de VBA, se les va a desconfigurar. Entonces, esa información cae a la base de datos y de la base de datos nosotros generamos los reportes, ¿sí? Generamos los reportes, ¿sí? Vean, generamos los reportes. Entonces, los reportes solamente son una hoja de cálculo donde va a captar la información, es decir, no va a necesitar nada. Usted llena la información acá, cae en la base de datos, de la base de datos la configura los reportes de tal manera de que usted solo pone tal vez una digitación inicial porque tiene que haber un dato inicial, pone el código del empleado y solo coloca el código del empleado y esa información le va a barrer con el nombre, el salario, qué sé yo, puesto funcional, años de experiencia, todo lo que pueda querer. Entonces, para eso se va a apoyar mucho de lo que son la relación, las referencias absolutas, referencias relativas, transponer, vincular celdas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver esa parte del día de ahora. Estos son los dos primeros, ¿verdad? Luego tenemos las otras dos, o sea, los otros dos tipos de referencia. La referencia relativa, que es lo que le explicaba, ¿verdad? Que cuando se cumple un criterio de que
Este argumento, esta sintaxis que yo puse en una celda va a ser igual para las diferentes filas. Yo lo puedo utilizar nada más con transponerlo o con jalarlo, pero estoy cumpliendo primero esa condición. Tenemos la referencia absoluta, que quiere decir que yo puedo tener un dato o una información que es común para todas las filas, por lo cual yo la dejo fija, decir que no cambia el momento de moverla, o puede incluso un rango lo puedo dejar absoluto. Ya lo vamos a ver para ampliarlo mejor. Tenemos en su variante, ¿verdad?, la referencia absoluta por fila y la referencia absoluta por columna. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Quizás nos va a generar más dudas cuando comencemos a ver el tema de los ejemplos. Entonces, las referencias relativas y las referencias absolutas, quizás lo que hay que aprender es, y ustedes saben que cuando yo le digito a Excel el símbolo igual, ya le estoy diciendo a Excel, Excel, yo ahorita voy a crear o una fórmula o una referencia, ¿sí? Las referencias absolutas tienen la peculiaridad que la instrucción o la sintaxis a Excel se da por medio del símbolo de dólar. ¿Qué quiere decir? Vean que si, por ejemplo, en este caso es una referencia absoluta, ¿qué me está diciendo? Que sin importar que yo mueva para abajo, para arriba, para la derecha, o para la izquierda, o de arriba para abajo, ese dato, esa celda, ese valor, esa información, esa sintaxis de la celda no va a cambiar independientemente de dónde yo me esté moviendo. ¿Qué quiere decir? Que si ese dato maneja 100, un dato numérico de 100, siempre se va a mantener con el valor 100. ¿Cómo yo estoy claro que tengo una referencia absoluta? El símbolo, como ustedes sabrán, la mayúscula representa la columna y el 3 representa la fila. Entonces me está diciendo, mira, si yo le pongo un símbolo dólar a la columna, o sea, antes de la letra mayúscula, estoy diciendo que voy a dejar fija la columna. Si yo le pongo un símbolo dólar al número, está diciendo que yo voy a dejar fijo la fila. En este caso, como tiene un símbolo dólar en la columna, antes de la columna y antes de la fila, entonces va a dejar fija la celda, va a dejar fija la celda. Pero si yo solo pongo el símbolo a la letra mayúscula, solo va a dejar fija la columna. Si yo le pongo solo el símbolo al número, solo va a dejar fija la fila. ¿Me he explicado con esa parte? ¿Me han logrado seguir? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando ustedes vean un símbolo de dólar dentro de una referencia de una celda, ustedes vienen y asumen que puede ser referencia absoluta, que quiere decir que está congelada tanto la columna como la celda. Si solo lo ven en el lado de la mayúscula, está congelada solo la columna, y si lo ven en el lado de la fila, está congelado solo en la fila. Muy bien, avancemos. Acá tengo un ejemplo de la absoluta. Si ustedes quieren, digamos, de una manera, no estar digitando el símbolo de dólar, ustedes hacen esto, miren, ustedes hacen esto. Con la tecla F4, ¿sí? En la tecla F4, ¿sí? Voy a hacer una fórmula sencilla. Voy a sumar estos dos números, ¿sí? Voy a sumar estos dos números. Y la suma de este más este me va a generar 12, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es mi referencia absoluta? Me voy a la barra de fórmulas, aquí arriba, me siguen acá arriba. Le doy un clic en cualquiera de la que yo quiera poner como absoluta. En este caso, yo lo hice en medio del 1 y el 4. Y presiono la tecla F4. Cuando yo presiono la tecla F4, él automáticamente o eficientemente me vuelve absoluta la referencia, colocándole un símbolo de dólar a la columna y colocándole un símbolo de dólar a la fila. A diferencia que yo haga esto, miren, que me ubique acá, le dé shift símbolo de dólar, luego me mueva a la fila y le dé shift símbolo de dólar. Entonces, una forma rápida de hacerlo es por medio de F4. ¿Se logró ver? ¿Se logró ver? Hagan rapidito esto. Miren, pongan en la hoja de cálculo que les mandé, digiten el 5, digiten el 7, hagan la sumatoria como la he hecho, símbolo igual, le dan clic al 5, a la celda I14, luego le dan acá
J14 y le dan Enter. Luego le pueden dar F2 o se pueden ir a la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas se ponen en nivel 1 y 4 y le dan F4 para que se le haga absoluta y luego le dan Enter. Háganlo y me validan cuando lo hayan hecho. Muy bien, Wendy ya lo terminó. Perfecto. Entonces, eso es interactuar con una referencia absoluta. Vamos a continuar. Entonces, en conclusión, en resumen, tenemos que la referencia absoluta, bien, se va a identificar por el símbolo de dólar, como les decía. Si, por ejemplo, si yo quiero referenciar la columna, la celda completa, referencio lo que es las dos símbolos de dólar, ¿verdad? Antes de la columna y antes de la fila. Y si quiero referenciar solamente, perdón, aquí le decía, si quiero referenciar toda la celda, lo hago con estos dos, ¿verdad? Destaco este y destaco esto, antes de la columna y antes de la fila. Si quiero solamente referenciar la columna, yo solo se lo coloco antes de la columna y obvio este que está acá. Si lo quiero hacer solo la fila, yo referencio esta fila de acá y obvio este símbolo de dólar que está acá. Y la referencia relativa quiere decir que no tiene ninguna restricción para poderse arrastrar. Vamos a ver ejemplos que es lo más fácil de aprender. Creo que el ejercicio más fácil para que ustedes puedan comprobar de que van siguiendo los ejemplos es de que cuando terminen el ejemplo, tomen una foto, ¿verdad? Y esa me lo mandan al WhatsApp, porque creo que ustedes tienen restringido el WhatsApp web. Muy bien, ¿ya tienen todas estas hojas listos? ¿Tienen toda esta hoja? Ok, el ejercicio es lo siguiente, ¿verdad? Yo explico, hago el ejercicio y luego yo les doy tiempo para que ustedes lo hagan. Ahorita quiero total concentración en lo que yo voy a hacer. Yo tengo las ventas de tres vendedores, ¿sí? Acá en este cuadro tengo para el año 2021, tengo para el primer trimestre por vendedor con su nombre y tengo el monto que ha vendido por cada periodo de mes. Acá yo quiero reflejar, ¿cómo decirle? Quiero reflejar las ventas por mes y por año de cada vendedor en una tabla resumen. He dejado el tamaño 2021 aquí abajo y he dejado el tamaño 2022 en la siguiente hoja para que vean cómo puedo yo referenciar y más que todo que ustedes entiendan la sintaxis de cuando se referencia de una hoja a otra hoja. Entonces, si yo quiero referenciar, por ejemplo, vean, si yo quiero referenciar la venta de Manuel Murillo para el mes de enero, yo sencillamente lo que hago es activo el símbolo igual, miren, y busco, aquí hay fórmulas para hacerlo más fácil, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos aprendiendo a referenciar, lo vamos a hacer de esta forma. Busco el dato que me interesa, que es la venta, veo que aquí está el vendedor 01, ah, ok, vendedor 01, Manuel Murillo, sí, la información está correcta, o sea, concuerda lo que está aquí contra lo que está acá, y concuerda el mes de enero del 2021, es decir, antes de trabajar en Excel, tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque Excel, como puede ser tan linda, como también puede ser tan traicionero. Entonces, usted viene y le da clic aquí. ¿Qué es lo que está haciendo Excel? Me está diciendo, mira, el valor de la celda E6 se va a convertir al valor que tengas en la celda G13. ¿Sí? G13. Entonces, yo le doy Enter y él está jalando como ese dato hacia la celda que yo quiero. Esto es lo que se llama una referencia dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque si yo en dado caso acá le pongo 19.650, yo hago el cambio aquí. Y miren, automáticamente me lo cambia aquí arriba. Si yo lo hago aquí arriba, le hago acá 7.000 dólares, se pierde la fórmula. Entonces por eso les digo que
Ahí se pierde la fórmula porque escribimos sobre dónde está la fórmula. Por eso les digo que es mejor crear formularios y los reportes se crean con este tipo de vínculos que tenemos acá. Entonces, acá yo vengo y digo, vaya, ok, mira, ya logré pasar esta información de aquí para acá, pero yo no quiero estar repitiendo a cada rato esto, ¿sí? A cada rato esto. Entonces, aquí no apoyamos de lo que se llama transponer, siempre y cuando los argumentos se cumplan. Por ejemplo, ¿qué voy a valorar aquí para poder transponer y que la información que esté aquí sea o concuerde con la información del vendedor? Porque este dato que está acá, este momento que está digitado, es un texto absoluto y este es un dato dinámico, o sea que va a ir variando, pero este no es dependiente de este, sino que es dependiente de esta información. Entonces, ¿qué hago? Yo evalúo, vendedor 2, Glenda Moreno. Ah, ok, vendedor 2, Glenda Moreno, mes de enero, sí, está correcto. Vendedor 3, Rina Abuelo, sí, muy bien, enero 2021, o sea, concuerda. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago esto, miren, acá tengo una crucita en blanco, gruesa, me voy acá y identifico una crucita negra, delgada, y lo transpongo o lo jalo o lo muevo hacia abajo, y acá, ¿qué es lo que está asumiendo Excel? Me dice, ah, mira, entonces, según tu lógica, tú venís y me estás diciendo que cuando lo mueves hacia abajo o lo transpones, quiere decir que yo me tenga que mover una fila hacia abajo. Sí, correcto, eso es lo que quiero que hagas. Ah, muy bien, entonces yo voy a dejar fija, o Excel me dice eso, ¿verdad? Yo voy a suponer que vas a trabajar siempre sobre la columna G, solo que a medida yo me mueva de celda, le voy a ir aumentando un valor a una celda, G13, G14 y G15. Aquí no me genera ningún error, ¿sí? Aquí no me genera ningún error porque la información está ordenada igual como la tengo acá. Si yo tuviera esto, miren, tuviera esto, ¿sí? Tuviera esto, aquí sí hay error. ¿Por qué? ¿Por qué hay error? Porque la venta de Rina. Perdón, la venta de Glenda se la estoy poniendo a Rina, entonces yo tendría que como que hacerlo más manual, ¿verdad? Irla a buscar y decir, la venta de Rina es esta, ¿verdad? Entonces, aquí sí afecta el orden que tenemos acá. Le voy a dar control Z y le voy a dejar acá y me voy a quedar hasta aquí. Entonces yo transpongo. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Se ha comprendido? Ahora, le voy a dar clic acá. Ustedes que ya están en un nivel que ya tenemos cierto nivel de involucramiento, qué error miran ahí o qué problema de estética miran ahí con esa tabla al momento que yo hice esto de jalar. ¿Qué error miran o qué no les gusta de eso? Si fuera un jefe bien exigente, ¿qué dijeran? El formato cambió cuando jaló la columna, no lleva el mismo formato. Correcto, ¿verdad, Jessica? Perfecto. Si yo soy un poquito exigente o meticuloso en el tema de la presentación de la información, yo le digo, mira, los datos están bien, pero te recomiendo que fíjate que cuides el formato porque se mira más bonito. Incluso le has puesto unos colores bien vistosos. Entonces, lo que yo hago es sencillamente lo que ya aprendimos, ¿verdad? Selecciono un rango aparte, le doy clic acá y ya recupero el formato. Y si no, me apoyo con lo que aprendimos ayer, ¿verdad? Copiar, sí, me voy a vincular acá, ¿verdad? Le doy clic acá, le doy vincular y. Bueno, pero en este caso me lo está haciendo E6, dice. E6. Me lo está haciendo. Perdón, aquí lo que me está haciendo es vincularme esto, ¿verdad? Más que todo, entonces tendríamos que aplicar este de copiar formato. O puedo hacer, vamos a probar, voy a borrar esto, vamos a probar. Puedo hacer esto, copiar y luego selecciono y pego fórmula. En este caso, si se me cumplió, mire, me respetó la fórmula y se barrió. Y aquí no perdí el formato. Bueno, complemento, ¿verdad? Ustedes lo van a complementar, complemento, busco la información de Manuel Murillo, como igual el mes de febrero está ordenado, como está ordenada la tabla resumen, sencillamente puedo hacer esto, copio, clic derecho y fórmula. Miren qué rápido traspuse los datos, como clic, pongo, perdón, si ustedes ven que hay un signo más. Es porque una fórmula se puede activar por medio del signo más o el signo igual.
Los que venimos de allá de los 80 nos dimos cuenta que Excel comenzó con Lotus y antes la instrucción de inicio era el signo más, por eso que no hemos quedado con esto. Entonces le doy signo, le doy Enter y luego transpongo la forma. ¿Estamos bien hasta acá? Ya les doy chance de trabajar, ya les doy chance. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Perfecto. Entonces llenen esta información de aquí y luego vamos a ver cómo transponer información de otra hoja. Llénenlo y les tienen que dar ese resultado que está acá. Bueno, y hacen la sumatoria con la suma autosuma, ¿verdad? Llénenla y me van confirmando, por favor. Solo que creo que la sumatoria nos dará diferente, porque en el caso de Manuel Murillo, bueno, en mi cuadro tengo 18.000. Vale, lo voy a cambiar aquí, mira, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar, no te preocupes. Ya lo cambié, Jessica, aquí como dice el ejemplo, ya te lo puse, mira. Pero lo que importa es que ustedes entiendan o que me vayan a explicar cómo hacer la referencia, no tanto los valores, ¿verdad? Vayan trabajándolo y cuando me lo tengan, me avisan. ¿Cómo vamos? Estos datitos así que manejan, con la práctica, con la experiencia, no tendría que costarle más de 5 segundos. Muy bien, Jessica. Wilmer, ¿cómo vamos? Wendy, ¿ya terminó? Ruth, ¿ya estuvo? Amy, ¿ya terminó? Y Donnie, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. Miren, con el tema de la referencia hacia otra hoja, más que todo me quiero detener o lo quiero destacar para que ustedes puedan ver la cita. ¿Me permite un segundo, por favor, ingeniero, que me trabé en la? Entonces me la van a explicar rapidito. Por favor. Ok, no hay problema, yo solo voy a dar el preámbulo y todo te espero, me das el aval. Entonces, lo que les decía, en la hoja, lo que buscamos es, lo que quiero que noten es cómo Excel hace la sintaxis para que ustedes solo con leer la fórmula se puedan ubicar desde dónde está jalando la información esa celda. Porque cuando ustedes referencian una hoja que no es la que estamos trabajando ahorita, por ejemplo, sino que una hoja paralela o contigua, o incluso referencian de otro libro de Excel, en este caso solo está referenciando la celda, pero aquí se entiende que él está en esta hoja de acá. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo para jalarlo de la otra hoja. ¿Tati, ya estás lista? Sí. Pongamos atención. Miren, primero lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Siempre analizo la información. Recuérdense, esto no es solo ir a que ya me hizo caso, sino que tiene que haber un cortejo, ¿verdad? Entonces, para eso, ustedes van y analizan la información. ¿Tengo ordenada los vendedores? Sí. Uno, dos, tres. Manuel, Glenda y Rina. Perfecto. Quiero ver. Uno, dos, tres. Manuel, Glenda y Rina. Ok. La información está tal como la tengo acá. Si no, me va a tocar hacerla manual. ¿Sí? Si no, me va a tocar hacerla manual, ir a cada celda y no voy a poder transponer. Ingeniero,
Por cada ejemplo que vamos a hacer, ¿verdad? Que dijo que teníamos que tomarle captura para mandarlo. Cuando ya se terminó el perrito, Tatiana, y le mandas, Ah, no, pero si quiere lo manda haciendo al final de la clase. O sea, ah, termina okay. el perrito, cuando ya terminemos la clase, ahí comienzan a mandar su información como lo han hecho tradicionalmente. Ah, perfecto. Ahorita quiero que te concentres en lo que estamos trabajando. Ok, no, no se preocupen por mandar tarde ahorita, preocúpense por estar en la clase. Ok. ¿Podría repetir cómo se fue el total, por favor? El total. Ok, mira, Oh, el gracias. total. Acá, ahorita no le he explicado esa parte, pero me estoy adelantando, ¿verdad? Mira, te vas a donde dice el menú, su menú modificar, y aquí donde dice autosuma, está esta herramienta que se llama suma, ¿lo logras ver? Entonces, le das clic, y si tú notas, está diciendo, mira, la sintaxis es la palabra suma, en algunos casos es sum, en inglés, abre paréntesis y te dice que él está sumando de la celda E6 a la celda E8, separado por dos puntos. Cierra paréntesis, le das Enter y ya te lo suma. ¿Lo lograste trabajar? Y de ahí, mira, solo hacer esto. Mira, transpones hacia la derecha. Buscas la crucita negra y la transpones hacia la derecha y ya no necesitas hacer otra vez ese paso que te expliqué al principio, sino que lo hace él solo. Perfecto. Entonces veo, como ya analicé que esta información es correcta, la que yo tengo acá, yo le doy el símbolo en verde. Con el mouse me ubico en la hoja, que en este caso se llama transponer entre paréntesis 2, y busco el dato que quiero jalar hacia la otra, hacia la tabla resumen. Si ustedes notan, miren, ¿cuál es la sintaxis de Excel? Pone el símbolo igual, pone esta. No sé cómo llamarle apóstrofe o ese apóstrofe que está ahí, pone el nombre de la hoja, transponer, y aquí hay que respetar si usted lo pone con tilde, lo tiene que poner con tilde, si lo pone con doble espacio, porque aquí está colocando la apóstrofe, transponer, espacio, abre paréntesis, dos, ya cierra paréntesis, transponer, y el signo de interrogación de cierre. Esa es la sintaxis de Excel. ¿Qué me está diciendo? Que él se está ubicado en esta hoja. O sea, me da la ubicación de la hoja, pero todavía no me da la ubicación de la celda. Entonces, yo vengo y le ubico la celda y le digo clic. Vaya, ahora sí. ¿Cuál es la sintaxis? Activo la fórmula del igual. Le digo que quiero ir a esta hoja para que no quede el conflicto. Le pongo el apóstrofe. Cierro el signo de admiración, perdón, ocupo el signo de cierre de admiración y digito la ubicación de la celda. ¿Sí? ¿Se logra entender la sintaxis? ¿Se logra comprender cómo se trabaja? Disculpe, ingeniero, ¿lo puede repetir, por favor? Perfecto. Me voy hasta el inicio. Como yo quiero jalar la información que está en otra hoja, como les decía, primero que el ordenamiento que tiene la tabla origen, llamémoslo así, sea similar al ordenamiento que tenemos en la tabla destino. Tanto el relativo como el nombre están ordenados, ¿sí? Y el mes y el año que lo tengo ordenado en una columna. Entonces, activo el símbolo igual. Miren, le doy clic en la hoja transponer. Y sin todavía ubicar una celda, yo quiero entender la dirección que está tomando o la sintaxis que está tomando Excel. Por eso les decía, activa el símbolo igual, pone el apóstrofe, le pone transponer, respeta el espacio en blanco, o sea, el espacio de la barra espaciadora, respeta el número en paréntesis, cierra el apóstrofe y le cierra con un símbolo de admiración para cerrar la ubicación de la hoja. Luego le doy clic en la celda y ahí sí hay dirección de hoja, celda. O sea, se va a la hoja macro, o sea, a nivel macro, o sea, a nivel general. Luego se va a la ubicación específica que es la celda. ¿Hoy sí, Isis? Sí, ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces le doy en terminar. Una consulta. Dime. Pero al ponerle el signo igual, ¿siempre será igual utilizar el más o de rigor hay que usar signo igual? No, como te decía, mira, yo aquí le voy a quitar el símbolo igual. Lo voy a hacer con el símbolo igual, con el símbolo más. Es que yo tengo esa mala costumbre y a veces los confundo. Le doy el símbolo más y me ubico aquí. Mira, lo mismo va a suceder, ¿ver? ¿Sí?
No hay problema que usen el mismo, el men, o el igual. Inge, perdón, una consulta por el tipo de teclado, ¿con qué comando se saca el apóstrofe? Vaya, mira, hay unos códigos ANSI. Ajá. Ya te lo voy a decir. Aquí, mira, código ANSI, así. Ah, ok. Entonces tú buscas esa tabla. Pero yo más que todo lo que quiero es que entendamos la sintaxis, ¿verdad? Ya luego, aquí está, okay. Mira, al 39, ya. ¿Verdad? Ah, ok, gracias. Al 39, presionas al y ahí 39, ¿verdad? Sinceramente, okay. Como ustedes sabrán, esto, en el lenguaje, en el idioma castellano, es bien difícil que ocupemos este apóstrofe, ¿verdad? Entonces, usualmente lo usamos en inglés, cuando hablamos en plural, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero que ustedes comprendan más que todo es... más que todo es la sintaxis, ¿verdad? Que tienen que respetar ese apóstrofe, el nombre de la hoja. Por ejemplo, si aquí ustedes le ponen, si, imagínate que yo le pusiera acá y no respetara el espacio, ya cambió el nombre de la hoja y me va a dar error. ¿Sí? Me va a decir que, me va a tirar una, ahorita me tiene una ventana que vaya a buscar la ubicación. Yo le doy cancelar y mira, me da error de referencia y vos decís, ¿y por qué lo tengo malo? ¿Por qué lo tengo malo? Es porque alguna razón tú no respetaste el espacio que está entre la palabra transponer y el paréntesis. Al darle espacio, regresamos al valor. Ok. Ingeniero, una pregunta. Dime. Hay que entender que es automáticamente Excel lo pone, no lo vamos es a decir. Automáticamente Excel te lo pone. Sí, es cierto, no me había fijado en esa parte. No, pero te preocupes. Es una forma, ¿eh? Es una forma. Es una referencia, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que tú no puedes hacer manual. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Mira, digamos que yo quiero arreglar este auto que está acá. ¿Cómo lo haría manual? Bueno, voy a copiar esto para no equivocarme en la digitación. ¿Qué es lo que hago manual? Mira, le doy doble clic y pongo esto acá, ¿verdad? Luego, arrastro la fórmula y trabajo de esta forma, mira. Aquí edito, estar buscando el apóstrofe, ¿verdad? Sí, correcto. Y ya lo tengo, mira. Aquí, le voy a quitar el símbolo más para no confundirlos. Aquí estoy dejando el apóstrofe, estoy dejando el nombre exactamente como dice la fila. Y él está agarrando el valor de la celda G6. Vamos a ver qué me tira la celda G6. Me tira 300. O sea, me está diciendo, mira, tu referencia viene de esta hoja, celda G6, o sea, está agarrando este dato de aquí. Pero eso lo van a dominar con el tiempo, cuando ustedes ya sepan dominar esta información, cómo sacar el apóstrofe, lo que sea. Bueno, incluso mira, sin necesidad del apóstrofe, mira, si notas. Vamos a probar aquí quitándole este símbolo del apóstrofe. Aquí se me da error, mira. Vamos a hacerlo de esta forma. ¿Sí? Bueno, algo de tener porque creo que maneja el paréntesis. Vamos a cambiarle el nombre a esto y le voy a poner año 2022. Y maneja esta sintaxis de aquí. ¿Sí? Acá, como les digo, no nos compliquemos porque me está dando una variante acá. No nos compliquemos, nada más basta con darle el símbolo igual y conocer esta parte. Entonces, la ubicación, yo lo que quiero que aprendan es a que esta información que está acá es la forma en que se van a ir a guiar a buscarla. Es más, si tú vinieras y ocultar esta hoja, mira, ocultar esta hoja y le hiciera ocultar, algo que ya les voy a decir más adelante. Y yo busco esa información y decir, hey, ¿esta información de dónde viene? No puedo ver porque está, no aparece la hoja acá. Ah, entonces viene del año 2022. Si tú no la ves aquí, tú decís, ah, quizás la ocultó. Le doy clic derecho y le digo mostrar y ya me aparece la hoja y ya tengo una, o sea, ya tengo una lógica de cómo ir a buscar la información que ando buscando. Uh-huh. ¿Sí? ¿Me he explicado hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto. Nuevamente, ¿verdad? Como yo digo que la información que está acá está similar a la tabla resumen, basta con copiar
selecciono y le doy copiar fórmula y vean, respeta el formato, voy a ir a validar, siempre recuerden, validen los datos, los cálculos en Excel, valídenlos, porque no es que Excel se equivoque, sino que nosotros es que le damos la información errónea. Entonces, 18.500, correcto, 18.500 y 19.000, ok, estamos bien. Voy a hacer lo mismo con febrero, me voy acá, voy a hacer lo mismo con marzo, le doy acá y vamos a probar esto. Voy a validar 32.225 y 17.800, 33 y 15.000. ¿Sí? Estamos bien. ¿Sí? ¿Se logró ver? Sí. Perfecto. Trabajen eso ahorita, por favor. Aquí tenemos la forma relativa de una misma hoja y de diferentes hojas. Lo que yo quiero que les quede claro es la sintaxis de cómo leer la información, hacia dónde tienen que irse a buscarla para cuando quieran corroborar. O si en dado caso ya lo manejan manual, pues lo pueden hacer manual. Me voy a quedar con esa tarea de ver por qué a este me le pone apóstrofe y al otro no. ¿Cómo invocas el comando transponer? Es que transponer, tú lo estás viendo el hecho de cambiar columnas y filas. Entonces, al cambiar columnas y filas, este de aquí, ¿verdad? Yo vi que usted presiona el símbolo de igual, ¿verdad? Para que le dé invocar el comando. Pero a la hora de trans, para que le cree la fórmula así como lo había puesto, ¿cómo hace para que le aparezca ese comando de transponer en la fórmula? Ah, no, es que no nos confundamos con el transponer esto, mira. O sea, por ejemplo, yo tengo esto, ¿verdad? Si tú notas, aquí están las columnas y aquí están las filas. Yo le doy copiar y acá, como lo veíamos ayer, le dábamos acá, mira, aquí dice transponer. Eso transponer, ese comando es, transponer es pasar las columnas a las filas y las filas a las columnas. Ok, cuando yo hablo de transponer es arrastrar o jalar. Entonces, ¿qué sucede? Yo hago la primera fórmula, voy a borrar aquí, ¿verdad? Y le doy copiar, selecciono y aquí no transpongo, sino que solo lo que hago es que me copie la fórmula. No sé si ese es tu duda. Sí, exacto, esa parte sí ya la entendí, pero el problema es al inicio. Cuando al inicio va a empezar a hacer ese tipo de trabajo, usted presiona y busca la tecla igual para comenzar y grabar la fórmula, pero ¿cómo hace para que aparezca transponer en la fórmula? ¿Será porque es el nombre de la hoja? Yo creo que no sé si el compañero Inmer dice porque aparece el nombre transponer, pero es que así se llama la hoja que estamos trabajando. Ajá, la hoja se llama transponer, esta hoja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decirte? En este caso, digamos que el primer dato siempre va a ser manual, siempre va a ser como buscado. No hay una fórmula que me diga que me lo vaya a jalar porque Excel no es que piense por nosotros, sino que tenemos que tener siempre la referencia inicial para después reproducir lo que tenemos. No sé si ese era tu duda. Era lo que estaba preguntando. Muy bien. Ok, ¿cómo vamos? ¿Ya lo logramos terminar? ¿Donny, tenés alguna pregunta? Solo activa el audio. ¿Es mejor quizás o conveniente cambiar el nombre de la hoja para no confundir? Perfecto, me parece. Le podemos poner arrastrar, si gustan. Para no caer
en el problema de transponer, que ya tiene un concepto quizás más técnico, ¿verdad? Le voy a poner arrastrar acá. Lo que pasa es que hay conceptos como ambiguos en Excel, que didácticamente quizás no son las mejores. Pónganle acá arrastrar para que no nos confundamos, lo que nos genera conflicto, ¿verdad? Si no lo manejan, pues no se preocupen. ¿Ya manejaron, ya resolvieron la tabla? Muy bien, vámonos rapidito a vean este... Una consulta. Dime. Fíjese que cuando yo hago, vaya, la segunda, ya digamos marzo, pongo el igual, me voy a la siguiente hoja y escojo la celda, ¿verdad? Que voy a copiar. ¿Cuál celda es, Nelson? Sería la G10, ¿verdad? No. Y la voy a transportar al otro lado, pero me da el total de la primera hoja. O sea, de la hoja de transponer me da el total 74,000. No me copia la referencia es la siguiente, mira, Nelson. Te vas buscar al vendedor, ¿verdad? Sí. Tú tienes que irte a la hoja año 2022, que yo le cambié el nombre, ¿verdad? Y te vas a la ubicación G12. Aquí tienes que darle clic en G12. Porque aquí está el mes de marzo. No sé si lo logras ver. Es que la de febrero estaba transformada y me... Ah, ok. Entonces le das G9 para el primer vendedor. Correcto. Dale Enter. ¿Cuánto te da? Me da el 74... el 74,376.25. No sé por qué. ¿El total? Sí. No, en el de febrero. El del Manuel Murillo. Ese me pone el total... De marzo. ¿Y aquí arriba qué te aparece? Mira, ¿qué te aparece? ¿G cuánto? Aquí arriba. Dice G9. Decía G9. De cabal, ¿verdad? Y marco. Uy, que es solamente esto. Esta es la que marco, solo esto. ¿Sí? ¿Puedes compartir pantalla, Nelson? Ah, ya. ¿Ya lo solucionaste? Sí, es que yo me. Después que marcaba, me iba otra vez a la primera hoja. Y no le doy enter en la segunda hoja, ¿va? Sí, quizás tú agarras un rango, ¿verdad? No solo uno, agarraba y le di enter y ya me salió. Ah, pero en la segunda hoja. Sí, estaba agarrando un rango. Estaba agarrando un rango. Vale, veamos rapidito porque arancemos, ¿verdad? Si no cualquier cosa, pues con gusto nos apoyamos para ver el tema. Miren, lo otro es la referencia relativa con filas. Por ejemplo, yo tengo acá una tabla de un producto, una serie de productos, donde tenemos este precio, tenemos esta cantidad de ventas por bulto o por cajas. Como ya aprendimos a colocarle atributos o personalizar datos, ¿verdad? Aquí lo que yo he hecho es crear un formato de celdas y personalizarlo de tal manera de que aquí me aparezca un entero y que aparezca la unidad de medida cajas, ¿verdad? Eso ya lo aprendimos en la sesión 3 o 4 por ahí. Entonces, yo quiero determinar la venta mensual. Entonces, ¿qué sucede? Miren, ¿qué sucede? ¿Cómo determino la venta mensual, jóvenes? ¿Cómo determino la venta mensual para el mes de marzo para el producto 1? ¿Cómo viene esa fórmula? Acuérdense que el gran reto de Excel es pasar de lo papel a la sintaxis de ella. ¿Cómo hago? ¿Cómo calculo la venta de ese mes? Igual H... Perfecto. H6. ¿H qué, perdón? H6. Va, en este caso la de marzo, Nelson, tendría que ser... La venta... Ajá, perdón, F6. Ajá, ¿por qué, Nelson? Por E6. Por E6, perfecto. Vean, así como habló Nelson, es la sintaxis que yo le trato de dar a interpretar, ¿verdad? Vean, ustedes en el papel o en la calculadora querían, multiplicar 200 por 71, te dicen. O multiplicar la venta mensual en cajas por el precio unitario.
Esa es la expresión, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para que Excel lo entienda? Entonces Nelson me dice, mira, multiplique F6 por E6. Entonces esto me da un número de 14.200. Si yo lo transpongo hacia abajo, como todo está ordenado de esta forma, miren, todo está ordenado de esta forma, o sea, de igual forma, ¿verdad? Está ordenado 41, 42 y así sucesivamente. Yo sencillamente lo que puedo hacer, lo que estamos hablando, ¿verdad? Transpongo o arrastro la fórmula. Vean, aquí está multiplicando E7 por F7. O puedo hacer esto, ¿verdad? Siempre y cuando respetemos el formato, puedo hacer esto. ¿Qué me dice Excel? Excel me dice, vaya, mira, voy a crear una fórmula donde vas a multiplicar F6 por E6. Desde el momento que vos me pedís que te lo arrastre hacia abajo, o desde el momento que vos lo arrastras, yo, Excel, voy a entender que vos querés que haga lo siguiente. Como aquí estamos en E6, cuando nos pongamos en la siguiente, vos vas a multiplicar esto por esto. Sí, correcto. Cuando yo esté aquí, multiplicar esto por esto, correcto. Entonces él está aumentando a medida que la fila, ¿verdad? Va aumentando las filas. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Yo puedo corroborar aparte, miren, puedo corroborar que este valor por este valor es 17.200. Más allá del tipo de dato, yo igualo este valor de acá con este valor de acá, y si me da igual o verdadero, el cálculo está correcto. Eso es una forma de corroborar cálculos, ¿sí? Perfecto. En este caso, no, esto está correcto. Pero, ¿qué sucede si yo hago esto o lo hago individual? Lo voy a hacer total. Lo selecciono y lo hago a la derecha. Miren, me da 60.000, pero yo digo, ¿qué está calculando Excel? No voy a entender qué está calculando Excel porque me puede dar error. Él está multiplicando, miren, yo le voy a dar F2. Está multiplicando G6 por F6. No me está dando, porque el verdadero resultado debería de ser esto por esto. Entonces, 21.300, 60.000, que es igual a 21.300, falso. ¿Qué es lo que hizo Excel? Excel, desde el momento que yo lo arrastré hacia la derecha, me dice, ok, vos cuando lo arrastras a la derecha, vos querés que yo calcule. Como aquí estás calculando F6 por E6, yo Excel interpreto que el momento que lo arrastras, yo Excel interpreto que ahora vas a multiplicar F por G, o sea, te voy a ir aumentando en una columna, te lo voy a aumentar y te vas moviendo a la derecha. No quiero interpretar eso, yo quiero que sigas multiplicando este valor por este valor por este. Ah, pues entonces dame bien la instrucción, porque si vos me mandás a una dirección y me decís allá por donde está el palo de mango es un tal de nubes, ¿verdad? Entonces vengo yo, ¿y qué es lo que hacemos? Lo que voy a hacer es, a partir desde la primera fórmula, yo voy a dejar fija la columna, ¿sí? Voy a dejar fija la columna. O puedo fijar la fila. Por ejemplo, lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el valor que se repite para cada uno de esos datos? ¿Cuál es el valor constante para ellos? Los 300. ¿Perdón? Los 300. El precio. El precio interno es este número. La celda 6. ¿Cómo? El 6, ¿verdad? O sea, el precio para este... La multiplicación siempre va a ser este por este, y así, ¿verdad? O sea que este precio es fijo. Entonces, yo voy a trabajar acá la fila y vamos a ver. Lo arrastro. Perdón, tengo que trabajar acá la columna. Mover la columna. Entonces, lo arrastro y ahora sí, miren, ¿qué me está diciendo? Sí, me está diciendo que yo voy a dejar fija esta columna, o sea que Excel no se va a mover de columna, porque cuando en el proceso anterior, si ustedes notan, él se movía, si aquí estaba E, se movía, F se movía a la G y E se movía a la F, ¿eh?
se movió a la G y E se movió a la F. Este caminó para acá y este caminó para acá. Pero yo le estoy diciendo a Excel, esta columna yo no quiero que te la movas, sino que quiero que nada más estés moviendo esta. Entonces yo le pongo una referencia acá y solo se va a ir moviendo la que me interesa, es decir, G6. Estaba en F, ¿verdad? Estaba en F, se movió a G6, pero el precio unitario en temas de columnas se mantuvo. Sí, se mantuvo. Acá la voy a arrastrar y miren, H6, o sea, se pasó. Aquí estaba en G, se pasó para H, sí, se pasó para H, pero la columna del precio se mantuvo. La fila se mantiene porque me ha arrastrado siempre en la misma fila, ¿verdad? Entonces, concluyendo, F6 por E6. Ponemos fija la columna, se arrastró. G de F pasó a G, pero se mantiene E. Luego, de G pasó a H y se mantiene E6. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Me siguen? ¿No los he confundido? Porque lleva el signo de un poquito antes de la E. Un poquito, porque yo quiero mantener fija esta columna. Porque él cuando yo hago esto, mira, cuando yo hago esto, sin ponerle el símbolo de dólar, él pasa de F7, o sea, de aquí, él arrastra para G7. Aquí está, mira, se pasó para G7. Eso no me importa que se mueva, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quiero que haga. Pero la E7, que es la que yo no quiero que se mueva, pasó de la E7 a la F7, acá. Entonces yo le quiero decir a Excel, no, mira, pero es que yo quiero que siempre esta de aquí no se mueva. Entonces, para que no se mueva, para que la E no brinque hacia la F, yo pongo un símbolo de dólar para que la letra E no se mueva. Referencia absoluta. Esa es referencia absoluta por columna, Nelson. Sí. ¿Sí? ¿Me van a seguir mal? Sí, sí. Perfecto. Entonces yo aquí, miren, lo arrastro hacia la derecha. Así, ¿verdad? Y ya tengo el resultado. Lo arrastro hacia abajo. ¿Y qué está sucediendo? Analicemos. ¿Qué está sucediendo? Miren. Tengo G6 con E6. Entonces, se mantuvo fija la columna E. Entonces, en este dato que está acá, los 22.500, va a multiplicar G7 por E7. Miren, ya, como me moví hacia abajo, ¿verdad? G6 pasó de aquí hasta acá. Aquí está, G7. La columna se mantuvo en E, pero la fila cambió de 6 a 7. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Siempre la columna se va manteniendo fija. ¿Lo lograron ver? ¿Se comprendió? Es cuestión de práctica, ¿verdad? Ahorita me imagino que lo van a ver un poco complicado, pero más que todo es de irse como ubicándose. Es decir, miren, este brinquito de la letra E a las diferentes columnas ya no quiero que lo pegue. Entonces, ¿cuál va a quedar dinámico? Va a quedar dinámico lo que es la fila. Y aquí va a quedar dinámico la columna y la fila, porque no tiene ningún símbolo de dólar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pónganme el pulgar, pues, ahí y terminamos con la referencia a la columna. Muy bien. Le voy a poner acá la referencia, la referencia absoluta. Por fila. No, en este caso lo vamos a trabajar como la referencia absoluta. En este caso es la referencia por columna y ahorita vamos a trabajar la referencia absoluta. Por ejemplo, para obtener el precio final, la ecuación sería la siguiente. Miren, la voy a poner en texto. Ya vamos a terminar. La vamos a poner en texto. Pondría, la ecuación quedaría, precio final sería igual a el precio, ¿verdad? Por la ganancia. Entonces,
¿El precio cuál va a ser? ¿71, 75, 86, 149 y 131? ¿Qué sucede? Esto se puede resolver de una fórmula, con fila o con absoluta. Vamos a hacerlo con absoluta. ¿Qué sucede con el precio? La ganancia, o sea, este dato que está acá, ¿es común para toda la ecuación? ¿Para todos los precios? ¿Es común? Sí. O sea que tendría que multiplicar 71 por 1.25, ¿verdad? 75 por 1.25, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago? Miren, le doy igual. Dejo este dato como dinámico, o sea, E5, cuando yo arrastre hacia la derecha, va a pasar de E5 a F5, de G5 y así sucesivamente. Le doy por y lo multiplico por este valor que es común para todas las filas. Le doy F4, ¿sí? Y miren, tengo 88.75. Analicemos la sintaxis. Como tiene un símbolo de dólar, quiere decir que él no va a pasar de B hacia C. Él no va a hacer ese brinco. ¿Por qué? Porque ya le indiqué yo con el símbolo de dólar que no se mueve la columna B. Ni tampoco se va a mover de la columna 5, de la fila 5 a la columna, a la fila 6, perdón, de la fila 5 a la fila 6. ¿Por qué? Porque ya le indiqué yo que se mantenga en esa fila. Porque tiene los dos símbolos de dólar, ¿verdad? Antes de la letra y antes del número. Entonces yo solamente arrastro, miren, ¿qué sucede? 88.75, le doy F2, está multiplicando este valor de aquí por este valor de acá. Me voy acá, está multiplicando este valor de aquí, este valor de acá. Miremos la sintaxis, veamos la sintaxis, F5. Pasó de E a F5, pero este valor se mantuvo. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Lo lograron ver? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas todo bien? Muy bien. Perfecto. Entonces, terminen estos cuadritos y a medida que lo vayan llenando, le toman foto. Lo pueden reducir, ¿verdad? Aquí está 130. Le toman foto y lo van mandando. Foto y lo van mandando. Este no, ¿verdad? Este de aquí. Le toman foto y lo mandan. Foto y lo mandan. Y esto ¿dónde lo reduce? ¿Hola? ¿Dónde lo reduce? Aquí, mira. Logras ver esta barrita que está por acá. Sí, ya. Aquí lo puedes aumentar. O sencillamente así, mira. Le das clic sobre el control, la tecla, ¿verdad? Y con el scroll, con la ruedita que está acá, si le haces para arriba, teniendo presionado control, te lo aumenta. Y si le haces para abajo, te lo disminuye. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? No. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, los motivos que sigan trabajando con la plataforma, redireccionense a la dirección que les dimos. Vale la redundancia. Nuevamente, las felicitaciones por lo dedicados que son. Y mándenme la fotico, ¿verdad? De los que van trabajando y el día de mañana. Pasen una feliz tarde. ¿Puede poner la imagen de la referencia relativa en filas, por favor? ¿Esta de acá? De la hoja, ajá, de referencia relativa en filas. ¿Esta? Sí, esta, gracias. Ok. ¿Estamos bien? Pues entonces, hasta acá nos quedaríamos, ¿verdad? Feliz tarde. Adiós a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, Teresita. Adiós, Jessica, José. Wendy. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Permítame. Adiós, Donny. Adiós, Don Nelson. Nos vemos. Alvarino. Ya se las envié. Gracias. Perfecto. Hasta mañana.